¿No te lo esperabas? No me lo esperaba, la verdad es que no. Yo había hecho campaña en 2012 para ser senadora y se formula con René Juárez, un gran amigo que lamentablemente pues murió ahora en la pandemia. Bueno, pues, perdimos, el René entró de primera fórmula, de primera minoría, perdón, y yo no, pero me invitó el presidente Peña a ser parte del equipo de transición, entonces dije, bueno, pues padre. Me invitó a llevar la parte de derechos humanos y de transparencia, entonces yo pensé que me iba a integrar a la Secretaría de Gobernación a la parte de derechos humanos, y cuando me invitó y me dijo que quería que fuera secretaria, bueno. ¡Ay, qué padre! Fue súper emocionante. Oye, pero además aquí quiero hacer como un paréntesis, Claudia, porque pues eres una mujer que además de dedicada y entusiasta de hacer muchas cosas y aprender, pues sí tienes una formación muy importante, ¿no? Mira, primero sí tengo mucha formación en el sentido, digamos, académico. Siempre me ha gustado estudiar, pero además en mis dos familias la preparación, la educación fue como el medio para poder tener movilidad social, para poder sobresalir y salir adelante. O sea, en ambas familias hay un valor importante en la parte de hay que prepararse, hay que educarse y hay que hacerlo permanentemente. Entonces, a mí me inculcaron eso, me encanta estudiar, soy muy estudiosa y soy muy estudiosa. O sea, yo me preparo mucho, si es un debate en comisiones, es un dictamen, lo estudio, me meto, o sea, me preparo mucho y me ha servido mucho la preparación académica pues para mi vida profesional. Y luego tengo mucha formación política porque pues vi la política en mi casa. He tenido la fortuna de trabajar y de crecer junto a grandes políticos y políticas, entonces he aprendido mucho. Sí me preparo mucho y sí creo que es algo importante de hacer porque le da mucha solidez a lo que haces. Ahora, y aquí creo que me vas a dar la razón. La verdad es que las mujeres sí tenemos que probarnos todo el tiempo. Cada nueva oportunidad o cada nueva responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se la dieron? No. Entonces tienes que volver, a los hombres nadie les pregunta, y tú tienes que volver a demostrar que sabes, que mereces, que tienes la solvencia, digamos, técnica, de experiencia, de capacidad, para estar en esa nueva responsabilidad. Oye, a mí me da tanta, bueno, ya me río para no llorar, pero de pronto es que no hay suficientes mujeres, o llegó ahí y no tiene la preparación. Y ustedes tan buenos, nos salieron milenios, ¿no? O sea, ¿cuándo acá se preocupan tanto por la preparación de los señores que llegan ahí? Increíble, ¿no? Entonces, sí es un tema de que todo el tiempo te exigen, y yo me exijo mucho, pero te exigen que pruebes todo el tiempo porque estás ahí. Un poco el entorno patriarcal. Y sí, a ver, un día yo era secretaria general del partido y iba a venir la elección del 18 justamente, y estábamos ahí con el tema de las candidaturas y tal, estaba yo con una muy buena amiga que fue una extraordinaria líder de las mujeres priistas y fue senadora de la República, Elda Flores, y estábamos ahí con varios, ¿no? Presidente del partido, dirigentes de sectores y tal, y oye, es que qué cosa esto que tenemos que poner 50% de mujeres, y qué barbaridad, y no hay tantas, y mira, no están preparadas. Y te digo, ustedes tan buenos, ¿cuánto tiempo nos salieron o qué? ¿No? O sea, ¿de dónde? Todos son unos portentos los señores, ¿o qué? ¿No? Bueno, no es por nada, pero ahorita vemos a señores ahí en entonces Senado, hay esta parte de diputados, gobernadores. A las mujeres sí se nos exige mucho, y yo por lo menos yo me exijo mucho en ese sentido, entonces sí me preparo, sí leo, sí estudio mucho, y creo que sí me ha dado mucha solidez en mi trabajo, ¿no?